Cristina Sin Vueltas, editorial por Cristina Pérez. Si uno toma el discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, es más una pieza para el psicoanálisis que para la ciencia política. Lo primero que mostró de sí mismo es ser un embajador de dictaduras. Sus subgrietas con Cristina, la verdad, no incluyen desobediencia a la hora de coquetear con autócratas. Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quiera de quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Hablaba de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, países que son dictaduras. Lo que sigue es desopilante. El presidente argentino le pregunta a Biden, porque como habrán visto, en definitiva el discurso está primero dirigido al presidente anfitrión, lo siguiente, ¿por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como muy pocas regiones del mundo? Y Biden podría haberle contestado ¿Y por qué no puedes hacer ni un gasoducto de 500 kilómetros, amigo? O podría haberle contestado Porque con la soja en precio récord administras tan mal que te faltan dólares Y tenés que ahorcar con cepos a tus compatriotas, Albert Obviamente Biden, que es un tipo muy cortés No le contestó eso Una torpeza del presidente argentino es creer Que en los países centrales Hacen papelones criticando a sus opositores en cumbres internacionales Desconoce que en el país del norte, como ellos lo llaman a los Estados Unidos, pueden tener muchísimas discusiones y grietas entre republicanos y demócratas, pero defienden como uno las políticas de los Estados Unidos. Y lo insólito es que Fernández se quejó de lo mismo que le está pidiendo él a ese país. Porque reclamó ante Biden porque el gobierno de Trump facilitó el endeudamiento a un gobierno argentino en decadencia, por el gobierno de Macri, y lo dijo ahora de que Biden facilitara el endeudamiento a otro gobierno argentino en decadencia, que es el de él, que encima, después de pedir ayuda y obtenerla, ofende al presidente anfitrión en su propia casa para agradarle a una señora que dice que modelo exitoso es el de China. País donde el embajador argentino defiende la existencia de campos de concentración. A ver, todo hermoso. Hay más de un millón de uigures y musulmanes detenidos en centros de detención en provincias chinas, según denuncian la mayoría de las democracias de Occidente, pero allí, ustedes lo van a escuchar ahora, el embajador argentino Sabino Baca Narvaja ve convivencia y armonía. Yo me he encontrado en las distintas regiones con una convivencia muy armónica de las etnias y por supuesto en Xinjiang con la etnia uigur mayoritaria que también se ha desarrollado y ha generado una prosperidad, bueno, como en toda China, ¿no? sin, sin precedentes. Es muy armónica la convivencia en los campos de concentración, sin duda. Bueno, eh, Alberto Fernández, como su embajador en China, ni siquiera consideró los matices que sí tuvo en cuenta el presidente de Chile, de Chile que es de izquierda, y sugirió que sí, que era mejor la presencia de países como Cuba, pero consideró inaceptable que en la isla haya personas presas por pensar distinto. Con Cuba, bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable. Claro, para el presidente de Chile es inaceptable que haya personas presas en Cuba por pensar distinto, pero de esto no habló el presidente argentino, que no se sabe si es de izquierda o de derecha, porque eso en realidad depende de la ocasión. Una buena para Alberto Fernández es que por fin dijo sin vueltas la invasión rusa sobre Ucrania, pero al toque propuso construir escenarios de negociación para poner fin a la guerra cuando fue él quien no dijo ni mu de la paz al reunirse con Vladimir Putin y venderle el alma a Rusia cuando la invasión era inminente con 120.000 tropas asediando Ucrania. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le ponga fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación. Bueno, la verdad que es psicopático este tramo, porque si alguien humilló y manifestó deseos de dominación en forma sanguinaria fue Putin, pero vaya a saber de quién habla el presidente argentino que se lo dice a Biden. Menos mal que afirma defender los derechos humanos en todos los ámbitos. Porque los derechos humanos no parecen ser importantes cuando los violan sus secuaces ideológicos, ¿no? Como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente argentino también defendió en la Cumbre de las Américas el impuesto a la renta inesperada, que difícilmente pasa el Congreso, y hubo un mangazo encubierto en el concepto de ser acreedores ambientales, ¿no? Por aportar oxígeno al planeta y no emitir gases de efecto invernadero. Yo, yo les estoy contando esto. Porque ese concepto puede implicar, de verdad, aportes a Argentina a cambio de lo que hoy en el mundo se llama acciones climáticas, y este es un punto por el que hasta ahora abogó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay algo de lo que se sabe menos, que es un tema de larga data, aunque se hable poco, y es que la provincia de Misiones, en realidad, en Argentina, es la mayor depositaria de este tipo de acreencias, desde el Fondo Verde del Clima en 2013, y por cifras millonarias en dólares, que debería haber girado la nación desde entonces. Y esto se los dejo para que lo tengan en cuenta. Pero volvamos al discurso presidencial. Luego de otro fárrago ideologizado, donde Fernández relacionó al individualismo con la miseria, invitó al presidente Biden a la cumbre de la CELAC, donde están incluidos esos países que los Estados Unidos consideran dictaduras. Obviamente una invitación que casi fue como una mojada de oreja, en fin. Luego del discurso cargadito, Fernández se acercó a saludar en persona a, a Joe Biden. Y a su vicepresidenta, bueno, para no perder la costumbre, ¿no? Hemos observado en este viaje las fotos del mandatario, los videos, la inclinación a los excesivos abrazos y roces físicos del presidente argentino, como una forma de mostrar que se lleva bien, cosa que ya había hecho con Macron o John Kerry, y que va contra todo protocolo de buen gusto y de comportamiento diplomático, además de verse bastante desagradable. Pero claro, habiendo tantas cuestiones graves, Parece simplemente un detalle estético menor. Sí hay que destacar que acá la que no le dio ni un beso al otro día, después del acto de IPF, fue Cristina, aquel día en que le enrostró que él se sentaba con Techint. Hay un refrán que dice: No importa dónde vayas, tú allí estarás. Quiere decir que uno no puede escapar de sí mismo y de sus problemas. Y aunque el presidente esté disfrutando de la hollywoodense ciudad de Los Ángeles, ninguna buena actuación puede separarlo de que ahora, desde hace 12 minutos, quien era su ministro preferido está por declarar sobre una licitación presuntamente direccionada a Techint, según las acusaciones en danza, cosa que ayer negó con palabras casi calcadas a las de Paolo Roca, el ministro Martín Guzmán. Se había dado toda esta duda sobre el tema del, del gasoducto y sí me parece muy importante aclarar que las definiciones técnicas que se tomaron para la eh, construcción, la licitación del gasoducto, son aquellas adecuadas para lograr tener la infraestructura que la Argentina necesita, la capacidad de transporte que la Argentina no necesita. No hubo direccionamiento, está diciendo. De ninguna manera y lo que hay es una obra, un proyecto que tiene una parte que son insumos que se producen en la Argentina, pero también requiere de insumos importados y esto es así por las especificidades técnicas de este proyecto necesitamos chapa de ciertas características bueno una parte habrá que, hay que importar bueno todavía quedan tantas cosas por dilucidar no de este episodio yo les voy a contar algo que estuve averiguando fuentes muy cercanas a matías culfas afirman que la que sugirió ese día hubo corrupción al decir que Alberto se sentaba con Techint, fue Cristina, pero que en su renuncia, culpas, en la renuncia que escribió, que documentó, no puso nada sobre licitaciones direccionadas. Que en eso, en realidad, se le fue la mano a un colaborador al que escribió el WhatsApp de Love. La verdad que hay formas y formas de que a uno se le vaya la mano, ¿no? cualquiera y también la justicia podría dudar de, de gente a la que cuando se le va la mano confiesa corrupción, ¿no? Y más cuando lo hacen los dos lados del problema, que son parte del mismo gobierno, porque si ella habló de más, dijo, confesó, sugirió corrupción, y si los otros se le fueron, se le fue la mano con el WhatsApp, también confesaron corrupción, ¿no? Digamos todo. Y esas mismas fuentes que están relativizando la existencia de actos de corrupción también se lamentan admitiendo que este es un gobierno que está roto por todos lados. Obviamente no tienen que explicarlo. Hoy en Argentina, en medio de esta escandalosa ineptitud oficial que vemos, vamos a observar avanzar a la gendarmería en el control del gasoil en la frontera para que no se venda a precio de ganga y redunden faltas para los productores. En vez de corregir las distorsiones, mandan a las fuerzas de seguridad. ¿Eh? Así estamos. Van a estar chochos los narcos, con los gendarmes liberando otras zonas para tapar agujeros de una economía arruinada que le complica la vida a quién? A los que la sostienen, como este productor que van a escuchar ahora, que llora por la falta de combustible. Peleando ahora mal, mal. Y la bronca que te da que los peruanos, los bolivianos, brasileños, chilenos, cargan delante tuyo a tanque lleno, al precio normal, y a vos te lo cobran. Ayer cargó mi compañero y se lo cobraron allá en la varilla en Córdoba, 130. Y vos lo ves y dice 120. Bueno, te cobran... Eh, eso que dicen que le cobran más de las porque tienen patente extranjero mentir, conocido que andan en IPF y ellos cargan a, eh, acá en San Lorenzo, yo en algún tiempo anduve con el combustible también, eh, venían cargaban primero los que se iban para afuera y después cargábamos nosotros y ahora están haciendo exactamente lo mismo, un desastre.